aquí la parte interior, eso que era rojo era en realidad una plancha de más o menos un octavo de espesor, y después viene una plancha de quilla bordón, una placa de quilla bordón. La idea es de que el fondo quede color amarillo con un pequeño reborde rojo. Esa es la idea de haber puesto esto. Todavía hay unas irregularidades. Aquí todavía hay un salto, ¿no? Esto de aquí tiene que eliminarse, tiene que quedar así, más bien como esto. Esto indica que estaba ligeramente descentrado, pero después, a la hora que todo esto se empareja, queda perfectamente centrado. Este anillo rojo debe quedar delgado, debe ser más o menos unos 3 o 4 milímetros, no más. Y esto se va a anchar, esto va a disminuir, esto, o sea, este diámetro de aquí a acá va a aumentar, porque esto se va a ir metiendo un poco.